bien, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos otro día más a Supersónicos, programa que te ofrecemos diariamente aquí en Ibiza Sónica 95.2 FM, tu móvil app o nuestra web ibizasónica.com, entre las 6 y las 7 de la tarde. Venga, hoy tenemos el placer de invitar en esta próxima hora de radio a un gran DJ y productor llamado Miguel Paida. Vamos a hablar durante toda esta hora acerca de él, de su biografía y cómo no vamos a hablar con él en cosa de un par de minutos. Por lo pronto, darte la bienvenida. Comienza aquí Supersónicos. Mi nombre es Carlos Sens y te invito a pasar esta hora con nosotros, hoy con nuestro gran artista invitado, Miguel Paida. Bienvenidos. Comienza aquí Supersónicos. Vámonos.
familia, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, DJ productor Miguel Paida. Hola Miguel, ¿cómo estás, amigo? Hola, a ver, mira, ponte los cascos estos si quieres. Y aquí tienes tu micro. Buenas tardes. ¿Te oyes bien? Todo bien. ¿Todo bien? Amigo, qué placer tenerte por aquí, ¿no? Nada, el placer. A un artista como tú. Llegas desde Málaga, ¿sigues viviendo en Málaga? Sí, sigo en Málaga. Y cuentas todavía con tu sello Métrica, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, ahora el sello está bastante, teniendo bastante presencia. La verdad que le metí bastante caña en el periodo de la pandemia. La pandemia. Entonces, como los eventos, que es lo que realmente también me quita bastante tiempo, pues dado que no había eventos, pues le decidí que bueno, que por lo menos el sello estuviera al mismo nivel que los eventos. Así que claro, el sello ahora mismo está teniendo una fuerza que nada, que pienso que es la que se merece respecto a los eventos que tenemos, que tanto disfruta la gente. Está saliendo mucho fuera, ¿no? Imagino. Sí, también, sí, sí, sí. ¿En qué estás trabajando ahora? Cuéntame, a nivel estudio. Bueno, a nivel estudio sí es verdad que no tengo todo el tiempo que me gustaría, porque sí es verdad que me encantaría estar... todo el día, metido. Prácticamente, pero sí es verdad que... Bueno, ahora en verano con tantos eventos y tal, pero bueno, después de que acabe el verano, pues además el invierno me gusta más, que es como que más apetecible, ¿no? Meterte en la cuevita. Cueva, exacto. Y entonces, bueno, ahora tengo bastante... He terminado una colaboración con mi amigo Adrián, que ya está a punto de salir. Después estoy preparando otro release para mi propio sello, para Métrica, que sí es verdad que lo saqué al principio de los primeros releases, pero después he ido sacando en varios artes y tal, pero quiero hacer un release bastante especial para ellos y contando con remixer bastante potente y nada. ¿Hay pensamientos de álbum en algún momento? Bueno, a ver, es algo que siempre me ha gustado. Además, yo hago bastante música para anuncios y para... O sea, que me gusta mucho el ambient y demás. Entonces, yo también soy fanático del mundo ambient. De experimentar un poco, sí, con lo que salga, que no sea todo música de baile. O sea, a mí me encantaría hacerlo. Sí, es verdad que tengo muchas ideas, incluso temas hechos. Pero sí, es verdad que creo que un álbum se merece mucho tiempo y... Mucho tiempo y dedicación, pausa y que todo lo que hagas, ¿sabes? Sea tuyo, claro, completamente tuyo. Oye, Miguel, es un placer tenerte por aquí, hablar contigo y que nos dejes tu música, que has empezado así además con una contundencia perfecta para este programa. Vale. Algo que me encanta, así que pues nada te dejo, espero que disfrutes de los estudios. Muchas gracias. Y cualquier cosa que quieras anunciarme, aquí tienes el micro, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, amigo. Miguel Paida con nosotros. Ahora vamos a contar pues parte de la biografía de Miguel Paida, que es un verdadero jefazo dentro de la electrónica en general. Venga, seguimos con él hasta las 7 de la tarde. Esto es Supersónicos.
fantástico. Seguimos en directo cuando pasan 31 minutos de las 6 de la tarde. Esto es Supersónicos. Nuestro invitado de hoy, Miguel Paida, a los platos. Elegancia es el adjetivo más utilizado en la definición del sonido de nuestro invitado. Texturas infinitas, sofisticadas melodías en todas sus producciones, demandadas en los principales labels de la actualidad. Influenciado por grupos como Radiohead, Massive Attack o Portishead, trasladando su sonido a la escena más club, ¿eh? Hoy le tenemos como invitado aquí en los estudios de Ibiza Sónica Radio para este programa de radio. Seguimos con él, Miguel Paida. We'll be right back.
venga, va, llegamos al final de este programa cuando faltan 4 minutitos para llegar a la horita de programa, a las 7 de la tarde. Supersónicos hoy, que la verdad tengo que decir que me ha fascinado la música que ha pinchado Miguel Paida. Miguel, qué auténtico jefazo. O sea, te puedo decir que de las sesiones que más me han gustado de todo este verano, de la cantidad de artistas que pasan por aquí a diario, ¿eh? Pues mira que pasan artistas, la verdad que es un piropo bastante grande. Bueno, pero quizás a mí, porque me mola mucho el rollo que tú gastas. Sí, y bueno, ya que me has dicho que te gusta el ambiente y tal, y mucho de eso. Y la verdad que me ha fascinado personalmente, aparte de que tus influencias son básicamente las mías también. Ah, bueno. Y tiramos mucho de ese movimiento Portishead. Entonces, que nos ha que nos ha calado a todos un poquito ahí el corazón, ¿no? Oye, de verdad, felicidades, enhorabuena. Y ahora, te lo decía fuera antena, pero te lo digo en antena también, o sea, te voy a pasar mi mail porque quiero que me mandes claro, alguna cosita que hagas, sí, por supuesto, porque la bicharé seguro. Sí, la verdad que ha sido nada, muchas gracias por esta oportunidad, porque me he sentido como en casa, es la primera vez que vengo y nada, espero repetir. Pues amigo, mira, ya te digo que aquí tienes tu casa, si quieres venir en invierno, en una de esas escapadillas de que sales del búnker, dices me voy a Ibiza, y aquí tienes tu casa para mostrarme y presentarme lo que tú quieras, y sobre todo para compartir este musiconazo. Ah, pues de verdad. Gracias. Te tomaré la palabra, seguro. Claro que sí, gracias que sí, Miguel. Nada, y nada, lo dicho, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, a ¿vale? Vosotros, gracias, Miguel. Miguel Paida con nosotros, un auténtico jefazo de la música electrónica, lo ha demostrado, vamos, con creces, ¿eh? Venga, yo me despido, mañana más, si se puede mejor, aquí en Supersónicos, con quien te habla Carlos Sens. Un beso, chao.